Para entrar en materia, vamos a definir un poco qué es revolución. Revolución implica cambio o transformación radical y profunda con respecto al pasado inmediato. Puede producirse en varios ámbitos al mismo tiempo, en el ámbito político, económico, cultural, militar. Los cambios revolucionarios se caracterizan por ser radicales y profundos. Son súbitos, en muchos casos violentos y se basan en la búsqueda de cambios y consecuencias trascendentales y luchan por una ruptura del orden establecido que afecte en forma decisiva las estructuras del status quo. Si no es así, deberíamos hablar de transición o de crisis. Si falta el carácter trascendental, deberíamos hablar simplemente de una revuelta. En pocas palabras, la revolución o las revoluciones son consecuencia de procesos históricos y de construcciones colectivas que ven hacia atrás para rescatar algo de la historia y construir un nuevo presente. ¿Qué entendemos por cultura? Creo que en Honduras poco o nada se entiende. Muy poco lo que es cultura. Pero vamos a usar la definición que utiliza UNESCO y que dice que la cultura se considera como un conjunto de rasgos definitivos, distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Además de las artes y las letras, se consideran también los modos de vida, los derechos humanos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. O sea que es un concepto muy amplio. La cultura, coincidimos los que trabajamos en ella, brinda a los seres humanos la capacidad de reflexionar por sí mismo. El fomento de la cultura nos hace ser más humanos, más racionales, más éticos y comprometidos. Otra constatación ahorita es que la cultura es muy importante para el desarrollo de un país. Hoy se considera como, por ejemplo, también que es un sector económico muy importante. Últimamente, en los últimos informes, se establece que las industrias creativas generan más del 4.1% del Producto Interno Bruto Mundial. Además, la cultura tiene la capacidad de modificar patrones de comportamiento en forma incluyente al estimular todas las aspiraciones colectivas e individuales. Hoy, la calidad de vida está profundamente ligada con la cultura, debido a su gran capacidad de desarrollar sentido de pertenencia, capital social y el respeto por la diversidad cultural. Se coincide también en que resulta indispensable humanizar el desarrollo. Y solo puede asegurarse un desarrollo equilibrado mediante la integración de las políticas culturales en las estrategias que se desarrollen. Alguien decía que un desarrollo disociado de su contexto humano y cultural es un crecimiento sin alma. Y ahí. Como primera conclusión, quiero decir que si entendemos la revolución como un cambio radical y la cultura como todas las manifestaciones de la humanidad, podríamos llamar revolución cultural a aquellas innovaciones
que marcan un cambio importante en el sistema de valores, de tradiciones, creencias y en las artes en general. De hecho, se han producido infinidad de revoluciones, con diferentes nombres, estilos, formas. Y en ese sentido me parece pertinente contarles una pequeña historia que es la que sucedió en el mayo 68. Para mí una de las épocas más emocionantes de la historia. Por su parte, mayo 68 no fue un evento aislado en la historia. De hecho, a lo largo de la década se llevaron a cabo muchas rebeliones estudiantiles que acapararon la atención del mundo y que tienen un rasgo común. Fueron revoluciones fallidas, llevadas a cabo por jóvenes estudiantes, aplastadas por el poder, pero que a la larga acabaron influyendo en todo el mundo. Quizás entre los hechos más destacados podemos mencionar la guerra de Vietnam y las revueltas estudiantiles en las universidades de Estados Unidos, particularmente en Berkeley, las revueltas estudiantiles en América Latina, destacando lo que fue la matanza de estudiantes en Tlatelolco, la primavera de Praga, donde los estudiantes querían pensar sobre lo que era el socialismo con rostro humano, pero también fueron aplastados por la invasión de la Unión Soviética. Y luego también tenemos que hablar la muerte de Martin Luther King, donde estas revueltas terminan con la segregación racial en Estados Unidos. Pero, ¿qué podemos decir? Ni la guerra dieron paso al amor, make love, not war, como se hablaba en Woodstock, ni tampoco, como decía Jean-Paul Sartre, la imaginación no tomó el poder. Podríamos también decir que, si bien estos estudiantes estaban impregnados por el marxismo, también estaban muy influenciados por Freud, por el surrealismo, por el dadaísmo, y también por ese, yo creo, ese fervor libertario. Resalta en esta época la difusión de las ideas, la esperanza, y sobre todo salta la novela, la literatura, con los primeros rasgos, diría yo, señales revolucionarias. Después viene el cine, la música de los Beatles, de seguidos por el rock, las minifaldas y la pastilla anticonceptiva, que es bien importante. Hoy la derecha se refiere a este evento como un caos pasajero que mejor hay que olvidarlo. Luego la izquierda dice que de aquí surgieron los mejores avances sociales en los últimos 40 años. Y finalmente, los más radicales, los que realmente vivieron esta revolución, dicen que esto fue una verdadera crisis de civilización. Vemos una ruptura. En pocas palabras, la revuelta de estudiantes de mayo de 68 debe considerarse como una revolución cultural y no una política. Y es que en ningún momento los estudiantes se proponían a tomar el poder como es el principal objetivo en una revolución política. Y esto, por eso los traigo a lo que está pasando actualmente en nuestro país. Podemos pasar al contexto actual, donde surgen jóvenes indignados manifestándose en nuestro país, pero también, no solo aquí, están en la región, vemos cómo están en Guatemala, en otros países centroamericanos, en Brasil, en Chile y en el mundo entero. Actualmente vemos, y voy a hacer una lectura rápida porque no es el tema de nuestro hoy, que las marchas de las antorchas irrumpen en la vida pública, poniendo en aprietos tanto al gobierno, porque no sabe quién las está instigando, pero también
a los partidos políticos que pretenden liderarlas, espero sin éxito, ¿no? Las marchas con las consignas basta de corrupción e impunidad, en esencia no trata de derrocar a un gobierno, sino de cambiar las estructuras, cambiar el sistema. La pregunta que se nos viene es cuánto van a durar estas marchas de los indignados y si nos preguntamos que si serán como mayo 68, que fueron tan solo movimientos juveniles de aventura poética buscando la utopía. Sin duda, estos jóvenes indignados expresan el distanciamiento de la gente con respecto a sus representantes políticos, cuestionan si realmente el gobierno nos está dando lo que necesitamos, lo que pedimos la mayoría de los hondureños. Y como dijo un cómico español que me fascina, que dice que actualmente necesitamos más payasos que políticos. Eso es fantástico porque es una metáfora, ¿no? Donde el arte, la cultura, debería de ser puesta en un primer orden. Ante esta situación, nos encontramos, pienso yo, con la imperiosa necesidad de reivindicar un nuevo tipo de sociedad. Está evidente que esto ya no funciona. Tiene que ser más democrática, más humana, más cívica, que impacte positivamente en la vida de la gente, en la mayoría de la vida de la gente. Y ello solo es posible a través de la cultura. Aunque mi profesor de ciencias políticas siempre decía, y recuerdo cuando vine a mi primer día de clases, sobre todo aquellos que dicen que son apolíticos, si usted no se interesa en la política se interesa por usted. En tiempos de crisis, voy a mencionar a Nietzsche, decía que tenemos el arte para no morir de la verdad. Y es aquí donde debemos situar la cultura como un elemento importante para la construcción de ciudadanía, de cohesión social, para lograr mayores niveles de pertenencia, quiere decir sentirnos parte de esta ciudad, de este país, y también para la construcción permanente de la identidad nacional, respetando esa enorme diversidad cultural que existe en nuestro país. Finalmente, también tenemos que trabajar muchísimo para lograr la reconciliación y la paz que todos ansiamos. La cultura, decía alguien, es un analgésico, no un anestésico. La cultura es lo que nos puede quizás dar un poco de serenidad en tiempos de crisis. En estos momentos, el aporte de todas las instituciones culturales que trabajamos con la cultura va más allá de generar valores a través de las actividades artísticas. En realidad, estamos llamados a servir como espacios de encuentro, de diálogo, donde todos los pensamientos puedan manifestarse, porque la cultura no tiene tintes políticos. Todos los centros coincidimos en que tenemos que promover una actitud plural y equilibrada de respeto y atención a todos los públicos. Todos son bienvenidos a los centros culturales. A lo mejor yo puedo pensar diferente en el campo político e ideológico, pero en torno al tema del arte, a la creación, a los sentimientos y emociones, creo yo que podemos coincidir plenamente. Eso es lo importante de la cultura, ¿no? Y aquí nos preguntamos cuál es el papel del arte, de los artistas, de los creativos, y cómo enfocar su promoción y difusión desde todas estas instituciones culturales en la actualidad caracterizada por ese carácter crítico y conflictivo. El punto de partida, creo yo, es que la expresión artística
debe ser entendida desde una concepción de cultura amplísima, más allá de una mera representación percibida como espectáculo o como ocio, ¿no? Competimos con el espectáculo, pero esa es, yo creo que la batalla de los centros culturales, de iniciar cambios, de hacer propuestas frescas, para que atraer a todos fuera de ese espectáculo, del supermercado, de las situaciones de consumo y para reflexionar, ¿no? El arte, creo yo, debe ser asumido como un aporte a la construcción del sentido crítico. Solo si se ponen en una exhibición, en un performance y todo, pueden abrir un poco más, leer, tener otras lecturas de la realidad. Además, podemos o constatamos que también que el arte puede ser una gran fuente de conocimiento. En momentos de crisis, el arte surge como fuerza y toda empresa artística debe entonces sentirse llamado a compartir su capacidad creativa y comunicativa con los públicos, para transmitir mensajes de, creo yo, de profundo sentido humanista, conciliadores, de promoción de valores ciudadanos, familiares, sociales, aportando así a la cohesión social en un clima de respeto que permitan a las sociedades permanecer y convivir en paz. No podemos negar lo importante de promover la expresión artística para consumo de toda la sociedad. Por naturaleza, el artista interpreta en su obra lo que acontece en su entorno, o sea, lee lo que está pasando, expresando una posición muy libre, y es a través de las instituciones, que son muchísimas en Tegucigalpa, que estas interpretaciones pueden ser turnadas a todos los públicos. En mi opinión, los centros culturales, los museos, los teatros, etcétera, deben ser puntos de encuentro y de diálogo. No podemos verlos únicamente, y vuelvo a repetir, exclusivamente como escenarios para el espectáculo, porque esa no es nuestra labor. Somos más bien espacios naturales de articulación y medios para la negociación. Coincidimos todos los que estamos en la gestión cultural, que en nuestro país la cultura, lamentablemente, es invisible, ¿no? Hablamos que hay que democratizar la cultura con mucho esfuerzo desde todos los centros culturales, pero la verdad es que el gobierno, los gobiernos, yo creo que desde 1982, no se le ha dado la importancia que realmente merece. De hecho, para mí, yo como politóloga siempre digo que es la cenicienta de las políticas públicas. ¿Y qué es lo que pasa? En tiempos de crisis como ahora o como todas las crisis que han pasado, es el primer sector donde se reduce el presupuesto. Ya tenía poco presupuesto, pero se reduce más, ¿no? Y creo que lo más fatal es que cuando se nombran los ministros, ahora ahora sí es de nuestra tribu, pero cuando se nombran los ministros son simplemente o políticos o activistas que no saben absolutamente nada de la cultura. Creo que esto es una tragedia en nuestro país, ¿no? No sé si coincide. Bueno, voy a abordar ahora cosas, ya que ese fue como un contexto teórico. Vamos a ver en la práctica qué estamos haciendo los centros culturales. Y quiero preguntar, ¿conocen la mayoría de los centros culturales en Tegucigalpa? A ver, levanten. Hay como 11. ¿Conocen el Museo para la Identidad Nacional?
Yes. Bueno, el MIN fue fundado en el 2006 como legado del presidente Maduro. Creo que fue uno de los presidentes que más se acercó a la cultura o comprendió lo importante que es la cultura. Además que estudió en Berkeley, ¿no? Es gestionado por una fundación hondureña para la identidad nacional. Su misión o fin es promover la memoria, el arte y la cultura, y utilizamos los medios de nuestras exhibiciones permanentes y temporales. Quiero decir que gracias a este equipo que me acompaña, creativo, innovador, luchador, gestionador, es que podemos realmente establecer estas, por ejemplo, en las exhibiciones temporales, donde lamentablemente hemos traído desde Goya, Picasso, Miró, pero poca gente, hay que decirlo, ha admirado de estas exhibiciones. También exhibimos todo el arte emergente hondureño, pero poco a poco, y ya como hoy me confirman que sí conocen el Museo para la Identidad Nacional, creo que poco a poco vamos entrando a ese imaginario colectivo. A mi entrada, que fue hace 2 años, iniciamos con mi equipo realmente una reflexión profunda del por qué, a pesar de tener ser, yo creo, el secreto mejor guardado en el casco histórico, el MIN, ¿por qué no venían más personas a visitarlo? Nos dimos cuenta que la percepción del casco histórico es que es inseguro, sucio, no se puede parquear, etcétera, etcétera, etcétera. Lamentablemente muchas de las generaciones, las nuevas generaciones, crecieron, no como nosotros, en el centro, que no conocían ni siquiera el casco histórico. Y ahí es la imaginación al poder, como decían los de mayo 68. Decidimos que era sumamente importante intervenir el territorio. Hoy por hoy los museos, los centros culturales, tienen que intervenir directamente los territorios. Y ahí, al ver en internet, yo creo que aquí no vamos a inventar el agua caliente, vimos y empezamos a imaginar lo que podría ser la instalación de Sombrías MIN. Esto no es arte, quiero decirles. De hecho, había muchas críticas en cuanto, pero si esto no es arte, no era el cometido de esta intervención. Y los resultados fueron fantásticos, no nos los esperamos. Y en ese sentido, en cifras reales, la visitación en el museo creció en un 47% en relación al año anterior. 3 millones de internautas hicieron comentarios o subieron fotografías en torno a Sombrías MIN. Y esto, creo yo, ayudó a poner en el imaginario colectivo o posicionar al MIN en la cultura en el país. Hoy por hoy, es un logro. Creo que lo que nos hemos, hasta me da como ganas de llorar, porque hemos también seducido a otros lugares del país. Por ejemplo, hoy llegan escuelas de Olancho que se levantan a las 4 de la mañana para estar a las 9 de la mañana en el MIN y poder conocer todo lo que ofrecemos. Creo, y así les puedo decir, Dan Lee, Siguatepeque y tal. O sea, ya la gente hace un esfuerzo para conectarse con la cultura. Para que vean la imaginación, la creatividad, mismo que eso no lo inventamos nosotros, pero, porque hay que aclararlo, pero fue algo tan lindo que pudimos atraer a toda esta gente.
Y no hay cosa más feliz para un museo es que la gente venga a ver las exhibiciones y todo lo que tenemos como oferta. Otra cosa importante es que en el caso de Tegucigalpa contamos con ese comité de centros culturales que es casi único en América Latina. Hablamos con nuestros colegas y nos dicen, pero ¿cómo es posible que se entiendan tantos centros culturales? Particularmente en nuestro ámbito que somos muy celosos, somos muy egocéntricos y yo. Pero comprendimos rápidamente que teníamos que unirnos para poder avanzar en visibilizar la cultura, para incidir en que esto sea una política pública de orden prioritario en nuestro país. ¿Y qué hemos hecho en los últimos 10 años? Creo que han habido logros interesantes. Uno es el producto de Art City Tour, que si no vienen muchas personas todavía, pero esto fue concebido como se hace en las ciudades importantes del mundo, porque tenemos que ir hacia ahí, ¿no? Era conectar en circuitos interesantes todos los centros para que ustedes puedan subir y bajar, quedarse el tiempo que quieran en estos centros culturales. No creo que ha sido tan exitoso porque no han habido tantas personas que vienen al Art City Tour, pero las que vienen nunca han ido a centros culturales. Eso por un lado. Y hoy por hoy, además, tenemos la plataforma, no sé si la conocen, www.centrosculturales.hn, que aquí están mis amigos que me ayudaron a formularla, de Soy Servidor, que te da la posibilidad de decir, no hay nada que hacer. No. Ahora tienes todas las agendas de todos estos 11 centros para escoger lo que más les parezca. Creo que hay avances interesantísimos, pero quiero terminar con un call to action. Yo creo que todas conferencias deberíamos de llamar a la acción. Y déjenme ver mi última filmina, porque ya no. Y para el llamado a la acción, quisiera resumirlo en cuatro puntos. Primero, todos los que estamos involucrados en la cultura necesitamos incidir para que este sector sea considerado como una política pública de orden prioritario. Estamos ahorita viendo que se va a abrir el diálogo, esperemos, ¿no? Y creo que es importantísimo demandar que en esas mesas de negociación o de diálogo, etcétera, la cultura esté presente por todo lo que les he dicho y si me creyeron todo lo que les he dicho, que es la cultura, ¿no? Por otro lado, creo que hay que concurrir a los centros culturales. Casi todos ustedes conocen los centros culturales, pero necesitamos que ustedes sean embajadores para difundir. Por ejemplo, en Facebook, muchos likes, pero yo lo que quiero es que compartan, que inviten, para que todos podamos ser ese, ustedes sean el efecto catalizador de la difusión de esta agenda, esta rica agenda que se está llevando a cabo en nuestra ciudad. Miren las cifras, si hacemos rápidamente una matemática, Tegucigalpa tiene más de 1 millón de habitantes y según lo que hemos constatado, 10% de la población va a los centros culturales. ¿No les parece trágico? 10% de la población. Esto no puede ser, ¿no? Entonces, ahí es el call to action. Necesitamos que cada uno de quien crea que la cultura es importante, ayudarnos a difundir todos estos eventos que cada vez son cada vez más, ¿no? Para concurrir y conectarse con el arte y la cultura. Finalmente, creo que, y es la lectura que todos hacemos, es que cada vez hay más creativos. Yo creo que todos tenemos un poquito de artista, ¿no?
en nosotros, pero sí hay esa efervescencia de la creatividad en nuestra ciudad y queremos que presenten iniciativas a los centros culturales. Queremos sentarnos con ustedes, discutir qué tienen que expresar, cómo podemos ponerlo en escena, ¿no? Y definitivamente es ese cambio que tenemos que buscar los centros, que no es producir cultura para la ciudadanía, sino que con la ciudadanía. El con la ciudadanía es sumamente importante. Finalmente, yo diría que ahora es un poco en boga, es lo que llamamos voluntariado cultural, ¿no? Y queremos crear una fuerza creativa al servicio de la sociedad. Por ejemplo, el Comité de Centros Culturales, estamos muy emocionados y particularmente el MIN, que está acompañando todo lo que se llama la revolución gastronómica, si quieren les hablo después, porque la gastronomía es de nuestros rasgos más identitarios, por eso apostamos por la revolución gastronómica. Pero hemos decidido, a raíz de una visita que hicimos en Perú, que nos quedamos fascinados de los mercados, que son espectaculares, parecen jardines, limpísimos, etc. Hemos decidido, con el Comité de Centros Culturales, convocar a los creativos para intervenir el mercado San Miguel. No sé si lo ubican, es en el Guanacaste. ¿Cómo va a operar esto? Bueno, estamos solicitando a la alcaldía que mejore la infraestructura, techos, agua, baños y tal. Y entramos con la fuerza creativa, diseñadores de interiores, arquitectos, todos los chefs que están en esta revolución gastronómica, para soñar un mercado espectacular, ¿no? Entonces, poco a poco vamos a ir haciendo proyectos de esta naturaleza. Es ad honorem, pero queremos decir que también todos los que hacemos parte de la cultura podemos ser una fuerza social interesante y espero que muchos de ustedes o nos den proyectos o se involucren en esta clase de iniciativas. Para terminar, voy a otra vez decir, como decían los de mayo 68, seamos realistas, hagamos lo imposible. Soñar y exigir cultura es también un arte revolucionario. Muchas gracias.